Marico, yo tengo el teléfono aquí. Ahí, ahí, ahí. Ahí que ese es mi micrófono. Coño, se me corta el pelo. Bueno, igual no tengo, pero bueno. Si yo toco la cámara y esa vaina hace un... Se cae. O sea, yo me muero cuando esa vaina toque el piso. Yo estoy claro que yo no sé de dónde voy a sacar la plata, pa. Yo soy pobre. Soy puro de pobre, marico. Y lo peor de ser pobre es que uno no lo quiere reconocer con sus panas. Porque de repente uno tiene panas. ¡Marico! Vámonos para Margarita mañana, solo son 350 mil bolos. Y tú tipo, ah, bueno, podemos ir al café a tomar un Nestí. Y uno no quiere aceptarlo, uno no acepta que uno es el pelabola de sus amigos. O sea, uno no tiene la plata, pero uno tampoco lo quiere decir. No, marico, mira, mañana nos vamos de camping, que son súper baratos, 5 mil dólares. Y uno tipo, ah, bueno, ¿sabes qué? Que yo quiero estudiar, ¿verdad? Sí. Some baby pull me closer in the back seat of your Rover that I know you can't afford. Si has sentido la misma sensación que yo sentí cuando puse esa canción de asco, esa sensación de ya cállate. Me comprendo. Comprendo totalmente que ya nadie quiere escuchar esa canción. Todos nos hartamos de Closer a la mitad del verano del año 2016. Y después de Don't Let Me Down y después de la canción Selfie, The Chainsmokers eran mucho más que famosos y estaban bañados de plata. Y esos tipos, yo estoy seguro que bebían champaña con oro de Noah ahí en una pila de quién sabe qué diamante. Pero con Closer, no, mi amor. Con Closer se volvieron más famosos que la mierda. Más famosos que el tipo que inventó la rueda. Nadie ni siquiera sabe quién es ese mamahuevo. Pero tú preguntas por ahí, ¿quiénes son los Chainsmokers? Pues ahí están. Hasta los del K-pop, hasta de seguro los asiáticos saben quiénes son. ¿Sabes por qué? Porque esos colaboraron con BTS. Esos colaboraron con BTS. Colaboraron con BTS para su último álbum de Love Yourself. Esos colaboraron con BTS. ¿Estás claro? Que lo sabías, pues. Yo estoy seguro que lo sabías. Igual, creo que todos no los esperábamos. Pero con Closer fue ahí donde los Chainsmokers los Halsey, Halsey, todos se hicieron. Bueno, esos dos se hicieron súper famosos. O sea, el dúo británico de DJs y productores originarios de Nueva York, integrado por Andrew Tower y Alex Powell, y aunque se formaron en el 2012, haciendo el boom con su canción Selfie, su nombre fue realmente conocido por Don't Let Me Down mundialmente y luego por Closer. ¡Ah! ¡Cállate! Sin embargo, a pesar de la pequeña simplicidad de su composición, pero pegadizos hits llenos de energía adolescentes de fiestas y tendencias a lo muy Instagram, se teoriza que sus videos musicales y sus enormes hits dan a conocer una historia de amor y complicaciones con un final inesperado. Sí, de lo que menos te esperas hasta hay teoría, y en este video les presento la historia de amor detrás de los Chainsmokers. Se presume que toda la historia comienza con Selfie desde su primer hit y sencillo más famoso de todos, porque ¡ja! Hashtag todo el mundo sabe Let Me Take a Song, o sea, de ahí salió todo. Pero sí, yo no creo en esta teoría. Y me preguntarán, ¿por qué coño haces un video de una teoría que no te crees? Porque es divertido. Y porque es divertido pensar en que puede haber una teoría en una historia de amor de unos... De Chainsmokers. ¿Quién te va a imaginar? ¿Tú te vas a imaginar una teoría, no sé, de Lady Gaga? De una vaina loca. Pero de Chainsmokers. Marico, ¿yo me estoy fumando qué? Una piedra ahí que me conseguí en el piso. ¡Ay, qué linda piedra! Yo como que me la fumo y le prendo una vaina. No fui yo. Por el internet, pero parece muy cómico el ver esto. Realmente muy cómico de ver esto. Se presume que la historia comienza con Sophie, un chico y una chica, presumiblemente tomándose selfies antes de una fiesta donde van con sus respectivos amigos. Seguidamente, la historia pasa a Kane, donde en la fiesta beben y sienten que están en la cima del mundo, siendo maestros totales de sus vidas al momento de conocerse. Aunque en Let You Go es donde la chica la rechaza a él, sin embargo, él en serio gusta de ella, aunque no tiene más que hacer que dejarle ir. Es aquí donde comienza la historia a cobrar. En Good Intentions, el chico intenta probarse a sí mismo que él no es ese tipo de chicos de One Night Stand. Quiere probarle a ella que él sí puede ser un chamo serio para ella. Pues. En Roses, parece que se comienza a enamorar diciendo "Say you never let me go, baby, oh, baby, oh". Pasamos a Warbed, donde se describe lo que hace la pareja cuando están juntos. Una pareja explosiva y divertida, donde se la pasan bailando, teniendo sexo, yendo a fiestas, suerqueando, etc. Pasamos a donde las cosas se comienzan a colocar algo difíciles, donde hay una tormenta en el paraíso. En New York City nos trae la continuación de la historia donde la chica se muda a New York y está asustada debido a la relación. La pareja comienza a convertirse en una relación a distancia.
Zero, You Were Gone, nos da a entender que la pareja está pasando por sus momentos de tristeza por estar lejos y comienzan a extrañar los momentos cuando estaban juntos. En Don't Let Me Down, donde uno de ellos está pasando por un mal momento en su vida y necesita de otro, le pregunta a su pareja que esté cerca de donde lo que pueda, por la distancia. En Inside Out es como una canción donde no sabemos si uno le dice, si él le dice a ella o si ella le dice a él, pero lo que importa es que sin importar lo que esté pasando o lo que suceda, sin importar si estás adentro o afuera, estará ahí para él o para ella. Luego de esto, se presume que hubo un rompimiento de 4 meses de la pareja debido a que después de la salida de Inside Out, el dúo de DJs no sacó más música durante alrededor de 4 meses. Es aquí donde llega la canción que revolucionó a medio mundo por ser totalmente buena durante 2 semanas y después Padilla, igual que Despacito, Closer. Se piensa que en Closer, el chico va a New York por una razón totalmente X y sin nada por el estilo, y ve que la chica está en un bar de un hotel. Hablan, se besan, se toquetean y se dan cuenta que aún tienen sentimientos por ambos. En All We Know es donde la pareja se da cuenta que su relación puede que no sea totalmente estable. Sin embargo, deciden no rendirse mandando a la mierda todo. Y aquí la historia. Aunque varias teorías cuentan que probablemente ese no sea el orden correcto. Sin embargo, es el orden más lógico teniendo en cuenta que es el orden de salida de las canciones y los singles. El último álbum no está en la teoría. Sin embargo, según yo, no sé tú, o sea, tú me dices, el álbum se procede a dar una recopilación de todo lo que fue la idea de la pareja cuando eran jóvenes, cuando jodían, cuando rompieron y vaina. Por ahí va el beta, o sea, esos tipos estaban metiéndose mano sabroso. Sin embargo, la teoría se basa principalmente en una relación de amor que termina siendo una vaina a distancia, en el quiere, el quiere, terminan, joden, vuelven, se aman, ¡sexo duro! Y así. ¿Recuerdan esas notas de voz arrechísimas que te mandaban y decían, no, marico? Una vaina así era tipo, no, marico, que ayer iba por Altamira y ¡sensual! ¡Sensual! Eso es muy viejo y no sé por qué yo lo hice, pero me pareció cómico. Muchísimas gracias por ver, dale like al video si te ha gustado. No olvides darle like a este video, suscribirte si no lo has hecho. No entiendo por qué no lo has hecho, o sea, sería como que por qué no te suscribes, va. O sea, también compártelo con todos tus amigos, con tu perro, con tu abuela, con tu amigo la loca, con tu amigo el puto, con tu amiga la que se pega todito. Con todos. Bueno, no olvides también seguirme en todas mis redes sociales, especialmente Twitter, que siempre estamos hablando cosas sucias. Tú me mandas un mensaje por Twitter, yo te respondo, después tú me responde alguien más, yo te respondo a ti, te mando otro mensaje, y así prácticamente, así vamos por Twitter. Y Instagram no, de vez en cuando, tú sabes, cuando es algo divertido. Bye, bye, bye.